La idea surgió de visitar otros servicios de emergencia, de cursos de gestión en otras localidades y un poco charlar con otros jefes de servicio. El tema era, digamos, organizar lo que es el paciente que un 80% de las consultas concurren a la guardia, o sea, es un problema general la mala utilización de los servicios de emergencia. Por X causa, porque sacan turno más tarde, porque no hay una consulta programada que digamos que tenga una oferta como para que ese paciente no quede boyando, como le decimos nosotros. Y lo otro es porque, bueno, a veces a algunos les queda más cómodo o incluso que tienen o no obra social. Entonces la idea es un poco filtrar el paso el manejo del paciente que es ambulatorio con el paciente que es específicamente de una emergencia o urgencia, que necesita la solución en las primeras horas porque corre riesgo su vida, contra el que una consulta banal la puede solucionar por consultorio. Y lo otro es un pedido que también lo venimos viendo de hace rato, es la agresión hacia todo el personal del equipo de salud, ya no es solamente contra los médicos, enfermeros, administrativos, uno sí puede ver, digamos, comunicaciones de médicos de Argentina y de los enfermeros y del tema administrativo, la violencia en cuanto al trato, que incluso en algunos momentos ha llegado hasta física, en algunos servicios ha sido presente. Por eso agradecemos la presencia de la policía de la provincia, que bueno, que con muy buena predisposición estuvimos acomodando dónde ellos van a estar, cómo van a distribuir los horarios. O sea, la idea es presencia policial las 24 horas y un sistema de vigilancia de cámaras monitoreado, porque bueno, hemos tenido que recién armar todo cuando se pone en marcha, digamos, porque o te roban, o te rompen, o te rayan. La misma gente que viene a la consulta te provoca lamentablemente esos destrozos. Entonces, bueno, la presencia de la policía a nosotros nos protege en todo sentido. En tanto, Raúl Benítez, directivo del Sindicato de Empleados Públicos, habló principalmente de la falta de personal en el hospital. Bueno, en primer lugar, una alegría estar aquí en el Hospital de Belleville y ver que han inaugurado una obra que le hace bien a la salud pública. Con respecto a los recursos humanos en este hospital, también hace falta recursos humanos, lo hemos pedido. La falta de recursos humanos, y más de todo en la Ley 7233, que son los administrativos y servicios generales, hay mucha gente que se ha jubilado y no se ha repuesto. Nosotros estamos reclamando personal, estamos reclamando las orgánicas, que hay cuatro ya en casa de gobierno, pero ahí están paradas, no han salido, y nosotros estamos reclamando el tema de las orgánicas. Con respecto al pase planta permanente, hay un periodo que es el que concursaron los compañeros de la Ley 7233 administrativa en toda la provincia, que eran 1.700 cargos. Esos decretos van a salir todos los que ganaron. Hay gente que era contratada y hay gente que ganó de afuera, van a salir todos. En Belleville ha salido uno ya. Y después está el pase a planta de los 4.800, que por una ley de excepción que se aprobó en la legislatura a fin de año, bueno, nosotros estamos trabajando, la semana que viene vamos a hacer un plenario para informarle a los compañeros que van a ser los requisitos, que son muy simples, tener 5 años de antigüedad y el examen que se hace cada 2 años de la evaluación de desempeño. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar para que se concrete el paso de planta. Pero aparte de esas cosas, nosotros estamos reclamando dos o tres temas puntuales, falta de recursos humanos, que en este hospital hace falta, las orgánicas y la inseguridad que hay en los hospitales. Nosotros estamos trabajando hace 2 años con el gobierno y vemos que por ahí va muy lerdo. Y el tema de la entrega de ropa de trabajo. En el tema, digamos, de personal en áreas de salud, concretamente, fuera de lo administrativo, enfermeras, ¿cómo está la situación aquí en el hospital? La semana anterior nosotros estuvimos en el hospital aquí reunido con el director y él nos planteó que en la parte de salud donde más necesita es enfermero. Y también nos planteó esto de los servicios generales, pero nosotros estamos pidiendo para todas las áreas del hospital, pero puntualmente nos preocupa en toda la provincia la falta de servicios generales administrativos y en toda la provincia hay necesidad de enfermeros. Hablaba de la seguridad, acá también se está preocupado por ese tema, de hecho van a poner una guardia permanente aquí para
que se cuide, digamos, el servicio, pero que también no tengan problemas muchas veces los profesionales médicos que son agredidos, ¿no? Sí, la semana anterior cuando estuvimos en el hospital fue el día que hubo un robo aquí en la guardia que estaban por inaugurar. Nos preocupa porque hay un estado de ánimo de la gente que no es bueno, que no está bien, y por ahí son agredidos los profesionales por esa necesidad de saber qué le pasa a la persona que ha llegado al hospital. Bueno, estamos trabajando. Han designado al comisario Pastoriza en el Ministerio de Salud, con él estamos trabajando y está recorriendo los hospitales del interior para ver cómo podemos darle mejor seguridad a los hospitales.